se trata de un descampado. Aparentemente un vecino que circulaba por la zona, cuando venía circulando, se topa con, bueno, con esta persona en el lugar, y es ahí en donde da aviso al personal policial para que inicien su tarea y su trabajo en el, en la zona esta, digamos. Bueno, el cuerpo, de lo que se sabe, Cande, hasta el momento, sé que es muy, muy escueta la información, pero el cuerpo que apareció tirado en medio de la basura, ¿qué sabes vos? No, según la información que tenemos es que no apareció ahí, sino que habría aparecido, con una sábana en su cuello y habría estado a una altura bastante considerada. Ah, bien, bien. O sea, la primera sospecha es que puede haber sido alguien que se quitó la vida, entonces. Aparentemente, sí, ese es los primeros indicios, digamos, de los que nos pudieron brindar información. Se trataría aparentemente de un hecho relacionado a eso. 135 es el número de asistencia al suicida. Bueno, reiteramos, estamos transmitiendo en vivo hasta que la policía pueda corroborar los datos y confirmar si realmente se trata, en realidad la persona fallecida ya está, confirmar y hacer la investigación correspondiente para determinar si se trata de una persona que se quitó la vida o no, o se trata de un homicidio, ¿no? Exactamente. ¿Qué sabes acerca de la edad de la persona, aparentemente, de más o menos aproximada? ¿Tenés algún dato, Cande? No, no nos brindaron una edad aproximada, sí nos dicen que se trata de una persona mayor de edad, que bueno, esto fue en uno de estos descampados, como pueden ver ustedes, para ambos lados es todo descampado en sí, y cuando venía circulando un vecino se topó con esta escena y fue ahí que se dio aviso al personal policial, y es el que está trabajando ahora junto con la policía técnico judicial, para continuar, digamos, con los pasos correspondientes respecto de lo que se encontró hace un rato nada más. Estamos, por lo que veo, es un basural, Cande, eso, ¿no? Es un basural, es más, la calle de por sí sale ya a Ruta 38, estamos a una cuadra y media nosotros de la ya de Ruta 38, es una calle que es un camino, como pueden ver, cada vez más angosto debido a la basura que es impresionante. Tirando. Te juro que la imagen que vos me mostrás es como que estás realmente en un basural, y esto todavía es ciudad, es acá. Sí, es el barrio Sembrador, estamos cerca de la Madre Teresa de Calcuta también, o sea, que es la que, digamos, pasa por el costado del hospital, como para que lo vean. Al frente, ¿no? Claro, mira lo que es eso, plena ciudad, y ver esa imagen, te juro que el que nos está viendo por YouTube o por la tele da a entender que realmente se trata de un basural que está a kilómetros de la ciudad, y no, realmente es impresionante la suciedad que hay. Sobre la persona, entonces, ¿es hacia adentro del descampado, Cande? Sí, hacia adentro. A ver, ustedes ven, sería hacia el lado derecho, es donde se estaba trabajando. Allá donde está la camioneta, ¿no? De la policía, ahí hacia el derecho. Exactamente. Bueno, está la camioneta, adelante hay dos autos más que corresponden a la Policía Técnico Judicial. Hacia el lado derecho, digamos, un poco más adentro, es donde se está trabajando. No es mucho más porque cuando venía circulando este vecino fue que pudo divisar el cuerpo sin vida de un hombre, y es ahí en donde se dio aviso a la policía para que pueda trabajar en el lugar. Hace un ratito llegó el comisario de la jurisdicción de la secta y están junto con la policía técnico-judicial también trabajando en este hecho. Bueno, estamos obviamente con la poca información que hay en el lugar. Simplemente sabemos que se ha encontrado una persona sin vida en la zona del barrio del Sembrador. Fíjense usted lo que es esa calle, ¿no? Es un basural. ¿Cuál es la basural? ¿Continuación? Dice la Teresa, no. ¿Continuación? No. ¿Qué calle es? Esta es César Carrizo, es la César calle. César Carrizo. Sí, ahí. Estamos a metros de Madre Teresa de Calcuta. O sea, metros. Esta calle la cruza a la Madre Teresa de Calcuta. Okay. E ingresa hacia el Sembrador y estamos a una cuadra para salir a Ruta 38. Claro, a una cuadra de salir a la Ruta 38. Exactamente, sí, estamos súper cerca. Es más, desde donde estamos nosotros ya se puede ver en sí la ruta. Y bueno, y además de eso están en donde está trabajando el personal policial en estos momentos, junto a este cuerpo que se encontró hace un ratito nada más. Cande, familia, nada ha llegado en esto todavía, ¿no? No ha llegado nada, estuvimos hablando con la policía, nos dicen que todavía no ha llegado ningún familiar de este hombre al lugar, y bueno, ya están esperando justamente eso para poder continuar con su trabajo y que llegue en todo caso la morgue para continuar con el trabajo correspondiente. Bueno, reiteramos, estamos en vivo esperando que salga la gente de la policía, ¿no? A brindar algún dato más. No, ¿hay algún comisario presente, Cande? Sí, está el comisario de la secta, pero está bastante lejos. Bastante lejos, y como pueden ver tenemos una faja acá en donde no se puede circular, y del otro lado también hay una distancia similar. Bueno,
Estamos tratando de esperar, obviamente, el informe de la gente de la policía. Se entiende que tendrá que esperar primero, obviamente, que se presente alguien de la familia, ¿sí? Y luego, de ahí en más, corroborar todos los demás, el resto de los datos, ¿no? Exactamente, porque, bueno, hasta el momento están trabajando y también la información de por sí que nos pudieron brindar es muy escueta y se espera los pasos correspondientes por parte de la Policía Técnico-Judicial. Bueno, ahí vamos a esperar entonces un minutito que hable la gente con nosotros, ahí la gente de la policía. Estamos en vivo. Otro hecho lamentable aquí en la ciudad capital de La Rioja, una persona sin vida en el barrio El Sembrador, obviamente que la policía está trabajando allí en la zona, esperando algún dato más. Entiendo yo que una vez que se reconoce el cuerpo, se hacen las pericias, se hace autopsia y todo lo demás, y de ahí se determina. Sobre el otro caso, el que cubrió Cande al principio, todavía no hay comunicado oficial, ¿no? Cande tampoco, ¿no? De la justicia sobre las dos muertes de las parcelas. No, no hay ningún comunicado oficial todavía. Es más, estábamos tratando de conseguir un poco más de información, pero no, es más, solamente la información que hubo fue la que pudimos obtener hablando con este vecino, que fue el que dio aviso a la policía en primera instancia, pero de ahí en más no hay nada. Y bueno, y por parte de la familia también uno por ahí intenta tratar de hablar con ellos, pero están bastante conmovidos ante la situación y todo lo que está sucediendo también a través de las redes, ¿no? Con el hecho de esta joven y este chico que fueron encontrados sin vida. Sí, totalmente, totalmente. Aparte porque en ese caso se han armado historias y todo lo demás, y muchas de las cosas seguramente son mentira, entonces para la familia, imagínate, tener que soportar el fallecimiento de un ser querido y encima las versiones de acá, de allá, no debe ser para nada sencillo. En este caso, bueno, estamos hablando de una persona de sexo masculino, lo único que sabemos hasta ahora, un hombre que ha sido encontrado sin vida al costado de la calle, en la zona de un árbol, Cande. Claro, en la zona sí de un árbol, en primera instancia se sospecha al menos que se podría haber quitado la vida, pero por eso es que todavía se sigue trabajando en el lugar para tratar de determinar con exactitud qué fue lo que pudo haber pasado. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué información nos pueden seguir brindando sobre este hecho y sobre lo que está sucediendo en este lugar. Sí, bueno, ahí estamos detrás, para el que nos está escuchando en la radio, detrás de la cinta de seguridad que ha puesto la policía, las camionetas están a, no sé, unos 50 metros, Cande, más o menos. Sí, nosotros estamos casi en la esquina de la cuadra y ellos están a mitad de cuadra, así que sí. Más o menos a unos 50 metros está allí las camionetas de la policía que están trabajando en el lugar. ¿La morguera todavía no llegó? No, todavía no, nosotros estamos viendo, no ha llegado, o esa es la información al menos que nos pudieron brindar, porque sigue trabajando el personal en este punto al menos, que es en donde se encontró este cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad, según la información que nos pueden, los datos, digamos, que nos pudieron brindar. Bueno. Hagamos una cosa entonces, vamos a las noticias, Romero, ¿sí? Entramos a las noticias y ya me conecto de nuevo con vos, Cande, ¿dale? Perfecto, estamos en contacto. Dale, 135 es el número de asistencia al suicida. 1010, noticias. Presenta la información.